Good evening, class. Good evening, Miss. Good evening. Good evening. Good evening. Can you hear me? Good evening. Good evening. Yes. Yes. Can you hear me, everybody, or no? Yes. 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 Okay. Good. I was worried. I mean, I was thinking maybe my speakers are not working correctly. How are you? How is everybody? Very good. Very good. I'm fine. Very good. All right. I'm happy to hear that. Okay. All right. Antes de nada, quería preguntarles cómo vamos a ir con la plataforma, porque solo nos queda hoy y mañana. ¿Cómo vamos? Yo ya terminé. ¿Qué? Ya terminé también. Ya terminé. Excelente. Yo también, teacher. Ok. ¿Hay alguien aquí que todavía no haya terminado? No, no se preocupen, solo díganme si hay alguien aquí que aún no ha terminado. De veras, todos han... Yo no he terminado todavía. Ah, ok, ok, no hay problema, no hay problema. Pero ya casi termino. Ya casi, ajá, eso le iba a preguntar. Pero sí, ya está cerca de terminar. Sí, ya casi. Ok, perfecto, excelente. Ok, muy bien. Sí, porque acuérdense de que como les comentaba, si no se termina la plataforma, no solo no se van a poder inscribir para el próximo nivel, sino que también pierden ese cupo. Entonces no queremos, ¿verdad? Pues tener que quitarles esa ayuda, ¿verdad? Queremos que ustedes puedan aprovecharlo cuanto se pueda, ¿verdad? Porque realmente es una buenísima oportunidad para muchas personas que quisieran pues tener esta oportunidad y no todos pueden, ¿verdad? Entonces, realmente hagamos todo lo posible, ¿verdad? Y tengo entendido que ya les mandaron alguna información. Sí, sí. ¿Sí, verdad? Sí. Ok, perfecto. Yes. Entonces, excelente. Entonces, si pueden empezar a llenar eso para ya tenerlo listo hoy en diciembre, porque aunque no tenemos una fecha exacta para empezar en enero, pero esos documentos ya deberían de estar listos, solo que para que pues mandarlo, ¿verdad? Ya en enero cuando ya SFORP empiece. Así es que tengamos ahí, si es posible, pues tratar de completar eso hoy en diciembre para que podamos tener ahí el espacio listo para enero, ¿verdad? Ok. ¿Tienen alguna pregunta antes de cualquier cosa? ¿No? Ok, ok, excelente. Vaya, excelente. Entonces, ¿todo está bien? ¿Todo está en orden? ¿No tiene nada que quisieran preguntar, averiguar? Pueden hacer cualquier pregunta que quieran, que les puedo contestar. Ok. Bueno. Ok. In that case, what we're going to do is we're going to be working. Remember that yesterday we learned about different questions, how to make questions with question words. For example, using how many, using what, which, where, when, why, who, I think that's it. Okay, so still, am I missing one? Which. Ah, yes, okay, which, all right. So yes, also which. Okay, so did you finish? Did you do the 10 questions?
Yes? Yes. We did the 10 different questions. Okay, so what I'm gonna do then is I'm going to divide the class into two groups, okay? And the two groups are going to be asking each other questions, okay? So I'm gonna give you about, I'm going to give you about 10, 15 minutes to work on that, okay? So let's see. Give me a moment. Okay. You ready? Okay. We're opening the groups. In the project, the natural products. Okay. Okay, Ellie. Perdí la pregunta. No. De la emoción perdí las preguntas. No, ya las encontré. What do you like to eat? I like eat tacos. Okay. Thanks. Janet, what is your last name? My last name is Rodriguez. Okay. Jenny, which food does your favorite, Mexican or Italian? My favorite it is Mexican. Okay. Ellie, where do you like to spend your holiday? Jenny, just before we continue, you mentioned my favorite eat, did you say? My favorite eat. Okay, eat is comer. Uh-huh. So you need to have a food. Exactly. My favorite food is Mexican. Perfect. There you go. Very good, Jenny. Bravo. Okay. Excellent. All right. Thanks. Continue. Mm-hmm. Okay. Ellie, where do you like to spend your holidays? Holidays. ¿Dónde viajaría? ¿Dónde te gusta las vacaciones, pasar tus vacaciones? I like is beach. Okay.
Me da miedo tocar esa, esa frase porque te puede sonar mal. Janet. No, que no les den miedo, no les den miedo. Ok, es bien fácil. Es bien fácil. Ok, bye. Solo alarguen la E. Eso es todo. Alárguenla. Beach. Beach. O sea, eso okay. Es todo. Si usted alarga la E, no hay problema. Beach. Como que fuera la letra B. B, right? A, B, C, D. So, B. B. Okay? B. Okay. Yeah, B. Okay. Exactly. Okay? Which do you prefer, chocolate or coffee? I prefer coffee. Coffee? Okay. Jenny, where do you live? I live in Hola. What time do you get up? Ay, ese sería head, wood, no sé. Sí, así. Seven. I get up at. Así. Sí. I get out at 7. 7 o'clock. Así es. Sí. Sí, así. Which do you prefer, cold or hot? Creo que está bien. ¿Frío o caliente? I like cold. Hola. ¿Cómo? I like cold. Cold. No sé si se pronuncia así. Okay, it's okay. It's you pronounce it cold. Hold. Cold. 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 Yeah, very good. Very good, Victor. Excellent. Very good. Okay, continue. Bueno, Victor, ahora tu pregunta. Ya pregunté todo. What is your favorite beach? No sé si lo pronuncio bien. Mi playa favorita. Yes, it's correct, Victor. You pronounced it correctly. Very good. Mm-hmm. Perfect. I don't prefer beach. No tengo playa favorita. Which is your favorite color? My favorite color is purple. Hello? Hola, sí, le escucho. Ah, okay. De
pregunta. You have a question, Victor? Victor, do you have a question? Or do you understand it? Victor, can you hear me? Sí, sí, la escucho. Victor, ¿me puede escuchar? Okay. Do you have a question? Me sacó. Oh. Do you have a question? Lo siento, me había sacado. Okay, but no problem. But my question, do you have a question? When is your first day? My first day is in September. Hello, Michelle. Welcome. Hello. Hi. We are asking questions, WH question words for information. So you can ask your classmates questions. Okay? Okay. All right. Okay, go ahead and continue. When do you go to the gym? I never go to the gym. Okay. Where do you live? I live in San Salvador. Okay. ¿Dónde estudio inglés? Why? Why? Ah, why? I study English because need good work. No sé si lo dije. Because you want to need. Because you need work. Yes. Okay. You need to work. Okay. Ailey, why are you la misma pregunta. Why are you studying English? Studying English. Very good. Just a reminder, Jenny. In English, the U is not pronounced. It's not U. It's a. Okay. Normally we say not U. It's not study, but está, study. Study. Suena más como a que u. Studying. Studying. Exactly. Studying English. Yes, very good. Excellent. I study English because to be allowed to the to house a better home. Okay. Yes. Okay. Pues ya se me acaban las preguntas. Ya. Ya hice las 10 mías. No, we can. I question you, Ailey.
Which does your favorite place? Mountain or beach? My favorite place is mountain. Okay. How do we teacher? ¿Es correcto? ¿O tengo que decir how do we? How do we teacher? What is the question you want to make? ¿Quién es nuestra maestra? Oh, who, okay. Who do we? No. Remember that in that one is, ¿quién es nuestra maestra? So that is the verb to be. So you have to use the verb to be. Y se acuerdan que le decía el verbo to be es diferente. So you never say do with the verb to be. You say who is. Who is? Uh-huh. Which teacher? Who is your teacher? Mm-hmm. Pero si yo digo nuestra. Oh. Our teacher. Okay. Who is our teachers? Janet or Ellie? Yo perdí el donde apunté el nombre de la miss. Lo siento, miss. Yo también, pero no respondí. No, me morí. Creo que es Carolina, ¿verdad? ¿Es Jessica? ¿Es Jessica? Jessica, yes. Yeah, very good. Okay, yes, Jessica. Okay. Sorry, me. It's okay. Let's not molestando. I'm just kidding. Okay. Una pregunta para Ailey. When does Janet go asleep? How often do you visit your family? ¿Qué tan a menudo visita su familia? Si está lejos de ella, ¿verdad? Sí, no, tus abuelos. No sé cómo responderle. A veces, sometimes, una vez por semana, o solo los lunes o los fines de semana, weekend, Monday, Friday, algún día, o sometimes, de vez en cuando. Victor, I want to hear you ask questions too. Okay, so you ask your questions. No sé si es que no ha hecho las preguntas mientras que yo he estado. Sí, he preguntado. Okay, no, that's fine. But puede ser, o sea, yo simplemente que no lo he escuchado. So how about if you ask questions in this moment? Victor, so you can ask questions right now. Ask some questions so I can hear you in this moment. Le puedo preguntar las mismas que tengo. ¿Ya las hizo todas? Sí. ¿A las dos? Sí, a las dos. ¿Tanto a Vanessa como a Michelle le ha hecho todas las preguntas que usted tiene?
Sí, ya se las dije también. ¿De veras? Sí. Okay, okay. Ask me then. Ask me in this moment. So, Victor, ask me the questions. What music do you like? Very good. I like salsa. What is your what is your favorite YouTuber? My favorite YouTuber? Oh, I don't know. That's a good question. Let's see. Well, mostly I don't see too much YouTubers, but I do follow Facebookers. I like a girl. Her name is what is her name? Sophie Cantu. And she's she does makeup, so I like to see her. Another question, Victor? How often do you watch comedy movies? Comedy movies. Well, I don't really watch comedy movies very much. I not so much. But I would say maybe once a month. So. So not often, not often. Another question? Solo esas tengo ya. Oh, okay. Okay, that's fine. Okay, very good, very good. Any questions? Anything else you want to know? No. No. Okay. Teacher, para decir, digamos, si me preguntan con qué frecuencia voy a correr, ¿cómo podría decir dos veces por semana? Oh, you say twice a week. Twice a week. Twice a week. Okay. Yeah. Thank you. I can write it on in the chat right now. I'll write it in the chat. Right. Thank you, Professor. Uh-huh. Once a week. Give me one moment while I open the chat. Okay. Okay. Ahí está. Twice a week. Okay. Twice means dos veces. Okay. Okay. Bye. Okay, I'm going to be leaving, and I will see you in the main session. Okay, I'll see you over there in the main session in a moment. Okay. Okay. Right. Bye bye. Okay.
Okay. All right, class. So what we're going to do right now, you had the opportunity of asking a partner. Now, in the group, I sent an exercise. Okay. In the group, I sent the exercise. It says here, information questions, and says, change the statements to information questions. Okay. So you are going to change so that for example, so you're going to say, John is writing a letter. So you can ask question, who writes a letter? Okay. So you're going to be changing to make a question. Do you understand? Yes or no? Yes. Yes. Okay. So you right now you have the statement and you have to change to make a question. Okay. So I'm going to give you, I'm going to get you to work in pairs this time, and you're going to be working with your partner to complete the sentence together. Okay. No se me vayan, por favor. Ahorita la idea es de que puedan practicar lo más posible, porque acuérdense de que de eso se trata. ¿Cómo se llama? Estas sesiones de las es la parte que ustedes pueden utilizar para práctica del habla, ¿verdad? Si ustedes no tienen esa oportunidad, aunque les dé pena y todo, pero que eso no los detenga, ¿verdad? Para poder hacer las preguntas y poder practicar, aunque les salga mal, eso no importa. Lo importante es que vayan aprendiendo, ¿okay? So I'm going to give you the opportunity to work with your classmate, ¿okay? So right now I'm going to make the groups. Vamos a ver. Okay. Sí, que siempre se me va uno. No sé por qué. Okay, bueno. Oye. Sí, es que, no sé, o sea, como que, digo, breakout rooms y todo, y como que se espantan, se van. No, pero no, en serio, chicos, esto es, no sé, o sea, no se espanten de que, ay, no, o sea, no quiero hablar y todo, la pena. No, o sea, es que de eso se trata, de que ustedes vayan quitándose esa pena. Y no se espera de que usted sea perfecto, va a cometer errores, y se vengo yo y lo corrijo, no se preocupe, no se sienta mal, porque ese es mi trabajo, ¿verdad? Poder ayudarles para que vayan mejorando. Porque si yo no lo hago, entonces, pues, van a seguir haciendo los mismos, cometiendo los mismos errores, y me van a ir mejorando. Entonces, así que no se sientan mal si yo o el compañero también, porque pueden ser sus compañeros también que les digan, no se dice así, o no se hace en esta forma, ¿verdad? Y no hay problema, o sea, de eso se trata, que vayamos aprendiendo. Podemos aprender el uno del otro. Okay, so I'm going to make right now the groups. Ready? All right, let's open the groups. Dice, John is writing a letter. Entonces, usted puede hacer una oración, ya sea diciendo, who is writing a letter? ¿Quién está escribiendo una carta? O podría ser, pienso, what is writing John? ¿Qué está escribiendo John? Entonces, su respuesta
en cualquiera de los casos podría ser en la primera, Jones está escribiendo una carta. Si usted pregunta, who is writing a letter? Pero si usted pregunta, what is writing John? ¿Qué está escribiendo yo? Su respuesta es a letter, una carta, o he's writing a letter. Entonces, de cada una de esas oraciones, vamos a formar una pregunta usando las double H words, como when, where, what, how. ¿Sí? Sí, sí, ya lo entendí. Ok. Entonces, no sé si necesita tiempo para hacer las suyas o comenzamos. I say you do it together, Janet, okay? Do it together so that you can work, help each other out, okay? Okay. Mm-hmm. So, como la primera ya la armé, entonces no sé si vamos por la segunda. The second sentence say, she walks home from school. A question may be, I think, where is she walking? Or it can be who walks home from school. ¿Podría ser así, Miss? Yes, it's correct. You can do it like that. Mm-hmm. Yeah, it's correct. Who? Bueno, transformando la oración de she walks home from school, ella camina de casa hacia la escuela, preguntar who walks home from school. ¿Quién camina desde casa hasta la escuela? No sé si usted quiere intentar la siguiente, Víctor. Sería con la número 3. The children are sitting in the garden. ¿Qué sería? ¿Los niños están sentados en el jardín? Victor, do you understand or no? Victor, ¿estás ahí? ¿Cómo opinas? ¿O tiene problemas ahí con el micrófono? Sí, sí, la escucho. Okay. Do you understand the exercise? No sé si está buena, pero la voy a decir. Okay. No sé cómo. Sitting in the garden. Who is sitting in the garden? Mm-hmm. Okay, very good. Excellent. Yes, very good.
Okay, just make sure that you pronounce it who. Who. The pronunciation is who. Mm-hmm. Okay. Okay. Yeah. Okay. By the number four, okay. I say is Peter runs with his dog on Sundays. I think it can be, when is eso, después de este sigue otro. Sí. Te han mandado la información de que ya te puedes inscribir. No, aún no. Todavía no. Entonces no, no estoy seguro si sigue el siguiente módulo. Sí, sigue. Sí, a mí ya me cayó ese mensaje. Pero no sé si es porque no has avanzado o no. Bien, ya terminé la plataforma y quizás todavía no me lo han mandado o no me lo van a mandar. Tendrían que mandártelo. ¿Para cuándo es la, hasta el otro año? Según, si no estoy mal, dicen que tenés hasta el 23 para mandar tu información y que la fecha tentativa de comienzo del otro módulo es hasta en enero. No dice día, solo mes. Y se lo mandaron por WhatsApp, el aviso. A mí tampoco no me lo han mandado. Oh. Chicos y chicas, are we finished? Yes. Ya no hayamos que hablar, pero sí estuvimos practicando un poquito inglés. No, no, pero es que no es hablar, sino que es cambiar las oraciones. Sí, estuvimos preguntándonos. No, las oraciones de que mantiene el grupo. Ah, es que como teníamos mala señal del internet, no entendimos. Ah, ok, sí, en el grupo están las oraciones. Uh-huh. Okay, eso tiene que cambiar las oraciones a preguntas. Ah, okay. Okay. John is writing a letter. John is writing. Is John writer? Is okay, John writing a letter? Continue with that, and I will come back later. Oh, where are we? Where are they? They. Podría ser they. Where are they? Where are they? Children. Sitting. Podemos pongámosle children, pues. Where are children? Mm-hmm. Where are children sitting? Children. Ajá. Sitting. Así, ¿verdad? Where are children sitting? Ajá. Vaya. Ahora la cuatro. Peter rooms with his dog on Sunday. Peter corre con su perro, imagino. Mm-hmm. El Sunday es sábado, creo. Sí. Sunday, sábado. Entonces, Peter corre con su perro el Sunday, domingo. Entonces sería, la pregunta sería, espera, sería, quiero ver, which, no. Why? Why? ¿Por qué? ¿Por qué, Peter? No sería esa, no. Podría ser when. O cuando, ajá, sí, creo que le dio más sentido a ese. When, ¿verdad? Porque dices Sunday. Entonces está haciendo referencia a un día. Entonces podría ser when Peter. When, ajá, does
Peter? When does Peter hunt with his dog? Ajá. Okay. Y nos faltan unos cuantos. Creo que como unos dos o tres personas faltan. Sí, casi. Okay. Perfect. Vale. Sé que todavía no han terminado. And it's okay. I wanted you to have the opportunity of working with your partner and be able to help each other. That is going to be for homework, and we're going to check the answers tomorrow, okay? But today, Janet, you have a question? No? Oh, okay. Right. Pensé que la había visto que había quería preguntar ahí. Okay, so today, before we finish, I know the majority of you are finished the platform, and that's good. So bravo, very good. But for some of you that are not finished, we're going to look at the last topic, okay? Vamos a empezar la última, el último tema de la plataforma para que ustedes puedan... Los que no han terminado la plataforma pueden empezar a hacer eso ahora y podemos practicar un poquito de esto mañana, ¿ok? Entonces, esto todavía es el último tema y vamos a practicar mañana. ¿Ok? Abilities. Ok, so we're going to be talking about how to talk about abilities. Abilities that we have or talents, ¿ok? Talents, ¿ok? Talentos. Talk a little bit about talents, abilities, or talents. So, how can we talk about talents? Basically, what we do to be able to talk about talents is you say, for example, And then we, over here, we can say I, and then we can say I can okay, I can, and then you can say I can speak. I can speak. Spanish. And I. And I can I can, let's say, read. I can speak Spanish and I can read. And I'm going to continue with an idea.
a little English. Okay, so I can read Spanish and I can speak Spanish and I can read a little English. Yo puedo hablar español y puedo leer un poco de inglés. Okay, so what we do when we're talking about abilities and talents, we always use can. Okay, that's the important thing here. We always use can. Okay, so we say, I can, okay, always can. And we use the verb in the base form, okay, speak, read after can, okay? All right, so we always use can and the base form, the verb, okay? And that is independent of the subject, okay? So for example, I'll give you an example here. You can say, he can drive, but he can't ride a bike. He can drive, but he can't ride a bike, okay? So notice you say he can drive. You don't say he can drives. No se le pone la S, okay? So you just say he can drive, okay? Not he can drives, okay? So we continue using can, okay? Continue using can, and after the can, we use the base form of the verb, drive, okay? You don't say drives, you say drive is the base form, the verb in the original form, okay? Now, in negative, we're going to be using can't, okay? Use can't, okay? And we continue using the base form of the verb. You say he can't ride, not he can ride. Okay? So he can drive, but he can't ride a bike. Él puede manejar, pero él no puede montar bicicleta. Okay? Does that make sense? So the structure is going to be subject plus can. Or can't, if it's negative. Si no se puede hacer, entonces can't. Verb, and then the complement. Okay, that is the structure. Okay, any questions about the structure? Any questions? No? Ok. Bye. Entonces, esto, como les decía, vamos a seguirlo practicando mañana. Solo era para que empezaran ya un poquito en la plataforma para poder entenderlo mejor. Pero vamos a practicar un poco mañana. Ok. So, the homework is to complete the exercise that I sent in the chat. Ok. That's the homework. Ok. All right, is it clear? Everybody's clear on the homework? Yes. Yes. Okay, great. Okay, so I will see you tomorrow, everybody. Take care. All right. Bye. Bye. Good night. Good night. Goodbye. Good night.